Soy Marcela Navarro, pintora, hija del pintor Jorge Navarro. Los recuerdos que tengo de la doctora Grossman corresponden al ámbito familiar, ya que ella no solamente era coleccionista de la obra de mi padre, sino una gran amiga de la familia. Recuerdo las convivencias que tenía con nosotros en nuestra casa, que fueron muy agradables. Sus viajes a Guadalajara, a donde llegó invitada por mi papá, las realizaba ella sola manejando su automóvil desde los Estados Unidos. Yo la recuerdo como una persona amable, alegre, muy culta e independiente. Tuve el gusto de conocer a la doctora Gladys Grossman como hija del pintor Jorge Navarro Hernández. Ellos iniciaron su amistad a través del gusto por la pintura, ya que ella como coleccionista adquirió una gran parte de la obra pictórica de mi papá. Entre los recuerdos que tengo es que mencionaba que cuando llegaba a su casa se sentaba horas a contemplar sus pinturas y que con ello experimentaba una gran paz, que era el resultado del viaje que ella hacía por los sentidos y la imaginación. Soy Cecilia Navarro, hija del artista plástico jalisciense Jorge Navarro. Conocí a la doctora Grossman en mi niñez. Tengo un bonito recuerdo de ella. Visitaba nuestra casa para adquirir obra plástica de mi papá. Ella era coleccionista de arte y yo recuerdo que tenían conversaciones interminables. Se pasaba todo el día en nuestra casa, primero en el espacio del estudio, después compartíamos el momento de la comida y en la tarde otra vez pasaban al estudio de mi papá y continuaban con sus conversaciones interminables y dejaba como establecido qué compraría para su colección. Siendo yo la menor de la familia Navarro, recuerdo a la doctora gracias al gran amor que mi papá, el pintor Jorge Navarro, y ella le tenían al arte, en especial a la mexicanidad y a la cultura mexicana. Pero sobre todo, pues la recuerdo con esta entrega, como por la difusión del arte, por la colaboración con los pintores mexicanos. La doctora venía a Guadalajara cada año a hacer compras de pinturas. Era una gran coleccionista. Mi papá tenía su taller de pintura, pero a veces iba a la casa donde vivíamos, la familia, para visitarnos y traer algunos regalos. Yo lo que recuerdo de la doctora es que era una mujer muy blanca, muy amable, extremadamente amable. Siempre usaba su pelo recogido, pero con una trenza aquí. Muy sencilla. Y siempre traía regalos para mis papás. La doctora era muy agradable, muy tranquila, pero al mismo tiempo imponía una personalidad. Le compró durante muchos años a mi papá pinturas.